Hola, hola, bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal Tejido Sol. Bueno, vamos a continuar con los puntos básicos del crochet. Hemos visto ya las cadenas, los medios puntos, el medio punto alto o media vareta. Y ahora vamos a aprender lo que es el punto alto o vareta, como le conocen en otros lugares. O pilar también le conocen, ¿sí? Vamos a trabajar. Voy a hacer ahorita unas 20 cadenitas, ¿sí? Ajusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, quiero que me salgan 20 puntos altos, entonces para empezar tengo que aumentar dos cadenitas. 1 y 2 cadenitas. Y voy a trabajar, miren. Voy a saltarme 1, 2, 3 y en esta cuarta cadenita aquí voy a realizar el primer punto alto. Miren, 1, 2, 3 y aquí en la cuarta cadena hago el punto alto. El punto alto consiste, hago lazada, miren aquí por debajo lazada, entro 1, 2, 3 en la cuarta cadenita, aquí entro, tomo el hilo, paso, hago lazada, tengo aquí 3, miren 1, 2, 3, voy a pasar solamente 1 y 2, paso 2, me quedan 2, hago lazada y paso 2. Ahí tengo mi punto alto. Cuando nosotros tejemos las prendas, estas cadenas de inicio, las 3 que dejamos, eso ya equivale a un punto alto. Es decir, que esta cadenita equivale, cuenta como un punto alto. Es decir, que ahorita tengo un punto alto más este punto que recién hice, serían 2 puntos altos. Vamos a continuar, lazada, entro en la siguiente cadenita, ahí, por debajo, sí, y paso la hebra, hago lazada, paso 2, lazada, paso 1 y 2, así, nuevamente, lazada, ingreso al punto siguiente, la cadenita que me toca, esta ya no porque está usada, voy aquí al lado, entro, tomo hilo, miren, así entro y el hilo este de acá está encima del crochet, entonces tomo el hilo, paso por la cadena que entré, paso, ahí, hago lazada nuevamente y vamos a cruzar 1 y 2 puntitos, ¿sí? De los 3 que tenemos, solo voy a cruzar 1 y 2. Entonces hago lazada y paso los 2. 1 y 2. Hago nuevamente la lazada, así, para cruzar, pasar los otros 2 puntos. 1 y 2. Nuevamente hago la lazada, ahí, lazada. Entro en la cadena que sigue, tomo hilo, paso por la cadena, alzo un poquito, aquí, esta hebrita, no, teniendo mucho cuidado que acá no me quede un hueco grande, ¿no? Solo alzo un poquito. Hago la lazada y paso 1 y 2. Lazada otra vez y paso los 2 siguientes, 1 y 2. Miren, así nos está quedando los puntos altos. Seguimos, hago lazada, entro aquí, miren, en la cadena que sigue, tomo hilo, paso por la cadena, miren, me quedan 3 hebritas aquí en el crochet, 1, 2, 3, hago lazada por debajo, tomo el hilo y voy a pasar los 2. 1 y 2, hago lazada por debajo, tomo el hilo y paso los 2 siguientes.
Nuevamente, lazada. Entro en la cadena que sigue, tomo el hilo y paso por la cadenita. Me quedan 3 puntos, 1, 2, 3. Hago lazada y paso los dos, 1 y 2. Lazada y paso 2, 1 y 2. Nuevamente, lazada, entro en la cadenita, saco, hago lazada, paso 2, lazada y paso 2. Lazada, entro, paso el hilo, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, entro en la siguiente cadenita, aquí no porque ya está, miren, a la siguiente, entro, saco el hilo, lazada, paso 1 y 2 y lazada nuevamente y paso los dos siguientes. Lazada, entro en la siguiente cadenita, saco el hilo, lazada, paso 2 y lazada, paso 2. Lazada, entro en la cadenita, saco el hilo, hago lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, entro en la siguiente cadenita, saco el hilo, hago lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada. Entro en la cadenita, paso la hebra, paso la argollita, hago lazada, paso los dos puntos, hago lazada y paso los dos puntos. Siempre sujetando aquí, ¿sí? Para que no se haga muy grandes los huequitos de la cadena. Entonces, miren, hago lazada, siempre sujetando el tejido. Hago en la cadenita, entro, tomo hilo, paso la cadena, hago lazada, paso los dos puntos, lazada y paso los dos. Eso es los puntos altos o varetas. Ahí. Lazada, entro, paso el hilo, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, miren aquí al final este último punto es la cadenita, entonces también tengo que hacer aquí. Saco el hilo, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Miren, así nos quedan los puntos altos, ¿sí? Miren bonito acá arriba la cadenita, no están flojas, ni unas pequeñas y otras grandes, no, así tiene que ir. Igualito. Estos son los puntos altos. Para nosotros tejer recto y seguir subiendo, tenemos que dar la vuelta el tejido y vamos a subir aquí tres cadenitas. ¿Sí? Para cuando hacemos puntos altos son tres cadenas para subir a otra fila. Entonces hago 1, 2, 3 cadenitas. Este ya cuenta como un punto alto. Luego voy a continuar en el siguiente. No aquí. No aquí porque si yo hago aquí me aumento los puntos. ¿Por qué razón? Porque miren, ustedes tienen que guiarse que este es un punto alto. Entonces encima de este punto alto ya están las cadenas. En este. Entonces me toca encima de este otro punto aquí en la cadenita. Vamos a coger siempre así la cadenita entera. Ahí entro aquí y al entrar, miren, aquí me quedan dos hebritas. Entro en la siguiente cadenita y miren, me quedan dos hebritas. Sí, siempre cogiendo bien esta cadena. Ya, entonces aquí ya tengo el un punto alto, serían las tres cadenitas y continuamos. Sí, como les digo, aquí ya no, porque estas cadenitas son este punto. Voy a ir acá al siguiente, en el segundo. Uno y dos, aquí en el segundo. Aquí. Entro, saco hilo, lazada, paso 2, lazada, paso
2. Vamos a contar cuántas nos salió aquí, ¿sí? Aquí teníamos estas, las cadenitas que dejamos, ¿se acuerdan? 3 cadenas y en la cuarta hicimos el punto alto. Tenemos, esta ya cuenta como punto alto. Tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tengo 20 y siempre tienen que ustedes ir verificando que estén las 20, que no esté menos ni que tal vez se aumentaron. No, siempre tienen que estar los 20. Si van a trabajar recto, ¿no? Hago lazada. Entro, tomo hilo, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, entro en la cadena siguiente, paso el hilo, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, entro, paso el hilo, lazada, paso 2. Lazada, paso 2. Lazada. Entro aquí en la siguiente cadenita, paso el hilo, me quedan 3, hago lazada, paso 2 y lazada, paso 2. Lazada. Entro en la cadena que sigue. Entro, miren, cojo el hilo y paso por la cadena. Me quedan 3 hebras. Hago lazada, paso 2, hago lazada nuevamente y paso 2. Lazada, entro en la cadena que sigue, saco el hilo, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Para iniciar otra vez, lazada, entro en la cadenita que sigue, tomo hilo, paso. Me quedan 3, hago lazada, paso 2 y lazada, paso 2. Lazada, entro en la siguiente cadenita, paso el hilo, hago lazada, paso 1 y 2, hago nuevamente lazada y paso 2. Esto es, mis amigas, el punto alto o vareta o pilar. Como ustedes los conozcan en sus, en su, en el país que se encuentren, ¿sí? Estos son los puntos altos. Ya hemos visto los puntos básicos, ¿sí? Voy a hacerles un video de lo que es el punto alto, el doble y el triple, ¿sí? En otro tutorial. Así estos videos cortitos. Miren aquí. Ustedes para que vayan verificando que van recto, tienen que contar para tener mayor seguridad. Miren, aquí yo tengo las 3 cadenitas que equivalen a un punto alto. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 están. Entonces me falta aquí, en el último aquí, hacer el punto 20, ¿sí? No se tienen que comer porque a veces se le dejan ahí y no le tejen y después ya va chueco el tejido. Entonces siempre hasta comprender bien dónde deben coger el punto, siempre cuenten. Entonces mire, tengo 19 y aquí me toca hacer en esta cadenita, aquí el último punto, que sería 20 puntos altos ya. 20. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como les digo, para los puntos altos suben 3 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3 cadenitas, ¿ya? Aquí damos la vuelta al tejido y nuevamente hacemos la lazada. Ya les dije aquí, en este no hago, aquí no, porque se me aumentan los puntos, porque estas 3 cadenas ya es un punto alto. Entonces voy a la siguiente, miren ahí. Trabajo, paso 2, paso 2. Lazada, entro, saco el hilo. Lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, entro, tomo el hilo y paso. Hago lazada, paso 2, lazada, paso 2. Lazada, entro, paso hilo. Lazada, paso 2 y lazada, paso 2. Eso es, mis queridas amigas. Entonces siempre verifiquen
cuenten para que no se les quede por ahí puntos. A veces se saltan o a veces aumentan. Entonces es mejor ir contando de vez en cuando a ver si es que están trabajando bien. Acá les voy a hacer el final para que vean. Punto alto. Lazada, entro, saco, paso 2, lazada, entro, saco, lazada, paso 2, lazada, entro, paso 2, lazada, paso 2, lazada, entro, saco, lazada, paso 2, lazada, entro, paso, lazada, paso 2, lazada, paso 2. Y miren aquí, se nota bien clarito, ¿sí? Aquí está el punto alto y aquí está. Y aquí están las cadenitas, entonces también tengo que hacer aquí encima de la cadenita para que estén completos los puntos. Entonces yo entro ahí y hago el punto alto, ¿sí? Y ahí tenemos las 20 cadenas, los 20 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Eso es todo, mis queridas amigas, con respecto al punto alto. Nos vemos en otro tutorial que les voy a enseñar el punto alto doble y el punto alto triple.